Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los. Hola. Pa' Betty, mi nombre es Jessie, les traigo un nuevo video. Un vlog. ¿Cómo están, mis abuelitas? Hoy día voy a hacer un vlog, ¿ya? Un vlog y término del mueble. Eso sí, hoy se termina el mueble y lo vamos a instalar ahí, aunque tape la luz. Porque no tengo dónde más instalar. Mamá, yo voy a pintar palito. No, si ya está pintado el mueble. Tu palito esto. Todo lo hago tu tía. Ahí vamos a ver, es que hace mucho frío para que tu tía fuera y acá adentro ni llorando puede pintar, o sea, pintar el piso, toda la cuestión. Yo no pinté nada del piso, quedó impecable. Mamá, sí. Bueno, ya. Estoy tomando desayuno, estoy tomando un café con leche, pan con mantequilla y mermelada. Renato, leche con cereal y pancito. Son las 8:17 de la mañana. Ay, la Trini se fue hace poquito y se le quedó el teléfono. El Renato se dio cuenta, dijo, uy, el teléfono de la Titi. Uy, tengo el ojo porque no he dormido nada. De nuevo. Ay, Dios mío. Es que eso pasa cuando los niños se enferman. Uno no duerme. Ya me pasó con la Trini, ya se recuperó la Trini, ahora con Renato. Segunda noche sin dormir. Ahí está Renatito. Saluda a la güera. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estáis resfriado? No. ¿No? No. ¿Estáis bien? Sí. Ah, ya, qué bueno. Esa es la actitud. Fui a botar la basura. Y ahora me voy a ir a acostar un ratito. No sé a qué hora me levante. Ahí voy a ver. Y yo creo que hoy día, los viernes siempre hago fideos con salsa. Que a la Trini le encanta, así que... fideos con salsa voy a hacer hoy día de almuerzo. Ni una ciencia. Pero sí quiero poner el mueble para ver cómo se va a ver. Ah, eso le estaba diciendo que no tengo dónde más colocar ese mueble. Pues yo creo que ahí se va a ver bonito. Tengo el presentimiento. Y como que dentro de abajo estaba pensando en poner leña. La leña adentro, así, apiladita. ¿Cierto? Sí, Jessie, hazlo. Ya, entonces voy a terminar de tomar desayunito. Hoy día es noche de chicas y de chicos también, si es que quieren estar. Los viernes así. Así que en la tardecita vamos a hacer el pipo, porque esta semana no he hecho vivo. Que como los niños han estado no, así. Mamá, ¿no te picadillo? Sí, picadillo hoy día. ¿Ah? Me encanta el picadillo. Sí, por la tarde, sí, por después de la siesta. Ustedes duermen siesta para que estén de ánimo. Ya. Ya, chanchita, nos vemos. Ya, chanchita. Dormí un ratito, dormí como una hora. Y mi chanchito muy preocupado, donde no le respondía. Dormí como una hora y ahora me voy a levantar a hacer ejercicio. O yo creo, es que dormí como una hora y después me quedé harto rato en la cama, revisando comentarios, WhatsApp y todo eso. Y ahora dije, ya, me voy a levantar porque hoy día la Trini llega temprano y quiero tener el almuerzo listo cuando llegue. Entonces ahora voy a hacer ejercicio, son las 11 de la mañana. Voy a hacer ejercicio y ahí comenzamos con la rutina y vamos a poner el mueble ahí. Bueno, tengo que poner las puertas y todavía. Renato tiene una tos. El teléfono está muy lento, no sé qué le pasa a mi teléfono. No, algo le pasa, espérenme. Ya, mi teléfono está como pegado o eras lento. Ya, chanchita, mira, me puse este chalequito, jeans, para empezar este día. Quiero poner el mueblecito, me voy a poner los botines blancos, pero al final dije, ay, ¿para qué si voy a estar acá adentro nomás? Nadie me los va a ver. Así que me puse mis pantuflitas. Ya, chanchita. Ahí me pegué una maquilladita un poco, en verdad, porque después de la tarde me voy a echar un brillito, algo, para el vivo, ¿ya? Así que eso. Hoy día es viernes y es día de picadillo, dice Renato. Sí, ya. Ya, ahora las di vuelta. Está raro mi teléfono.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar las plantas de ahí, voy a correr todo, voy a barrer, limpiar, para traer el mueble y le vamos a colocar las puertas. Ah, ya, mi vida, todo ordenadito. Que el Panchito estaba rompiendo un papel y me lo deja por todo el piso, papel picado, papel picado. Digo, ya, el que me deje desordenado va a dar un palmazo en el culo. Y me dice, en el culo, me dice Renato. Y me dice que dejó todo ordenadito. Sí, parece un osito de peluche. Coñito, parece un osito de peluche. Entonces, voy a hacer rapidito eso para empezar la cocinación, mi güera. ¿Ya? Así que eso. Chanchita, miren, así está la puerta. No sé si dejarla abierta o con esa cosita que le compré. Vamos a probar, ya vamos a ponerla así y después a ver si le coloco esos individuales que compré, ¿se acuerdan? Vamos a probar. Ya, Chanchita, miren, esto es lo que voy a colocar acá. Las puertas me quedaron descuadradas, no sé, ya no las puedo arreglar bien. No sé, a lo mejor ahí, no sé. No, pero es que miren, esta cierra súper bien. Esta es la que está mal. Así que no sé. Me falta pintar ahí.
esos detalles, así que lo voy a hacer. Pero miren, les quería mostrar. Este fue el que compré para esto, pero siento que no le viene con la parte de arriba. Y habían unos más oscuros como este, pero no sé. No sé si hacerlo. A ver, esperen. Ahí. Igual se ve bonito. Es que no, como que no. No se luce bien ahí donde. Ahí. Calentando, ¿cómo se llama esto? La pistola, pero saben que antes de eso voy a sacar la pistola, voy a estoy con el ara aquí. Voy a pintar esa parte, la parte de adentro que falta. Entonces más rato le pegamos las cosas y terminamos de poner las plantitas y lo que va a ir ahí, ¿ya? De chanchita, estoy en la cocinación. Me falta hacer la habitación todavía. Y estoy viendo, ya pinté acá, no sé si les mostré. No, parece que no. Ya pinté. Estoy viendo que se seque. Que se seque. Vieron que pinté ahí, pues estaba café. Para poner las cositas esas, ya se secó. Ya, ya lo vamos a instalar. Lo vamos a colocar con silicona. Vamos a pegar eso. Y tengo que calentar el. Tengo que. Ay, me quedará silicona. Ah, tengo que calentar la pistola de silicona. Eso voy a hacer mientras. Y. Mi chanchito tiene tanta tos. Ya, espérenme. Chanchita, vamos a colocar esto. Acá tengo la pistola. El tema es que no tengo enchufe ya. De chanchita, miren, así quedó. Me faltan las manillas que tengo que comprarle porque las que tiene ya están muy feitas y quiero unas de madera que vi en el Home Center. No sé si se acuerdan que yo les mostré en el Home Center que eran como de maderita. Ponerle ahí.
Y así quedó el mueble. No se ve muy bien por la luz, donde estamos a contraluz. Pero más o menos así. Pucha, estoy con el copyright. Ay, María. Ya, ahí sí. Se me había olvidado. Después me salta el copyright. El otro día me saltó el copyright en el video donde ando en la lluvia, que hay un silencio. No sé si cacharon que hay un silencio. No hay música, no hay ruido ambiental, nada. Porque me saltó el copyright de la radio. Entonces, por eso se veía así. Ya, mira. Así que no, ahora le voy a poner las cositas que corresponden. Así quedó el living acá, miren qué bonito. ¿Saben lo que me falta? Que yo sé que me falta es la alfombra, pero yo lo he postergado y lo he postergado porque yo tengo una mascota que todavía no identifica lo que es pasto y lo que es artificial. Entonces voy a pasar pura rabia, voy a tener que estarla lavando todos los días, cada semana. Entonces me está complicando el tema de tener una alfombra, pero la quiero porque siento que se ve muy pelado así, disculpando a los presentes. Se ve muy desocupado, siento que le falta la alfombra, le falta. Así que eso, se me apagó la estufa donde me puse a cocinar, a pegar la cuestión y todo. Yo me descuido un rato y se me apaga. Tienes que ir a buscar astillitas porque están acá afuera. ¿Qué? Y ahí prendí la estufita. Prenda el tiro. Ya, chanchita. Ya tengo listo el almuerzo. Estoy esperando que llegue la Trini. Ya va a llegar ya. Me ha abierto el portón, concha la lora. ¡Ah! ¡Hijo! Ya, vine a abrir el portón. Uy, yo salí con la chala. Madre María. Porque ya va a llegar la Trini. Me gusta que esté abierta. Así la dejan adentrito de la casa. Oh, está más helado que hoy. Súper helado, súper, súper helado.
hoy día hicieron menos un grado. Uy, no apagué la luz, concha la luz. Menos un grado hicieron hoy día. Ya, Panchito, corre, 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 corre. Chanchita, ya terminamos de almorzar, ahora nos estamos comiendo un Costa Rama, ¿no? Un pedacito nomás, porque dije ya acostadito, pero todavía no hago ni la cama. La petición de Renato. ¿Tu pantufla, Renato? Estoy con mamá, cuéntame la. ¿Mamá, tú te tienes mala ya? Dame... ¿Hay que usar nada? Toma. Ya, pero póngase las pantuflas. Yo tengo acá una limonada, Renato, con miel que estoy esperando que se le enfríe. Mamá, ¿me esto? ¿Me papupa? No, ya dejaste. ¿Yo qué? ¿Ah? ¿Yo qué? ¿Está acá? ¿Cómo está? Sí, el chocolate blanco es mi pasión. Mamá, voy a hacer la pieza. Ya, voy a hacer la pieza. Que yo voy a sacar para descansar, porque después tengo carrete yo. ¿Perdón? ¿Tenés que dormir? Tengo que dormir porque es de amanecía. Mamá, voy a tener que dormir chocolate. Ya, mete la patita. Es de amanecía los carretes de los viernes, así que... Y ya en el próximo va a estar mi chanchito. En el próximo carretero. Mamá, Panchito. Papá va a pedir Tú pones los botines, Renato. Hola, chanchito. Ah, eso le iba a comentar. Esos cuadritos que tengo ahí, los vamos a cambiar. Pero no ahora, porque tengo que... Yo te doy. Tengo que imprimir unas fotos. Unas fotos, espérate, no, Renato, ya. Unas fotos que son creaciones de la Trini. Son dos dibujos, Artmenic, que voy a poner ahí. Que son fabricados por... ¿Igual? Los mismos colores, pero podrían ser diferentes. ¿Sí o no? Y voy a poner una plantita ahí al medio. No puede que haga una repisa, algo así. Y ahí la planta. Así que, próximamente ese otro proyecto. ¿Mamá? ¿Que tengo que ir al centro a imprimir eso? Sí. Ya. Chanchitas, mire. Tengo que ir a cerrar el portón. Yo creo que está nevando. Ya, vamos a cerrar el portón. Te abro. Ya, Chanchita, nos estamos comiendo una galletita, me estoy tomando un café. Quiero que Renato duerma un ratito para que esté de ánimo para el picadillo. ¿Ya? ¿Te tinca? No. ¿No te tinca? Cuéntale a la Chanchita que está resfriada. Cuéntale, cuéntale tu experiencia. ¿Cómo dormiste anoche? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cuántas veces despertaste? Cinco. ¿Cinco veces? Sí. ¿Y ahí está la Trini? Yo te que, mamá, mamá, petate. ¿Sí? Entonces vamos a descansar un ratito para después arreglarme para ir al carrete. Ahí también. Ya, Chanchita, han pasado muchas horas. Descansamos un ratito. Yo dormí como 15 minutos porque con la tos de Renato, que los monos que ve son tan chillones, oh, no me dejan dormir. Y como él estaba entretenido, así que ya, filo.
No dormí casi nada. Ahora me estoy arreglando para empezar el vivo. ¿Qué hora es? A ver, déjenme ver la hora. Son las 6:25. Ya. Entonces estaba acomodando el trípode, el aro de luz, el alargador, el computador, para tener el computador ahí. Por si hay que buscar alguna información, por si no sé, cualquier cosita, tener el computador a mano, ya que no puedo con el celu. Y también voy a abrir mi Instagram ahí. No sé, para cualquier cosa. Entonces, eso, me encanta este mechón, me encanta. Ya, me estaba echando más maquillaje, como todo el día ahí. Me voy a echar una sombrita. Este que esta me encanta, pero ya está. Cada vez que la abro está más destruida que antes. Está más destruida, mire. Así que eso era nomás la partida. Ya, me he hecho un poquitito de sombra, suavecito. Aquí ya me había echado máscara de pestaña, entonces ahí. Ahí un poco. Ahí un poquito no. Me gusta más clarita. Ahí. Preparándome para el brillo, yo sí, porque es mi día. Es mi día donde conversamos, me río con sus cosas, pelamos. Cosas de mujeres, pues, lo que siempre uno hace. Pero yo no lo hago hace muchos años. Bueno, ahora lo estoy haciendo con ustedes, así que me encanta. Hay un poquito de brillo, ¿vieron? Sin brillo no hay carrete. Ahí. ¿Vieron que cambia con el brillito? Y no es tanto color, que pónganlo así, que pónganlo allá, que difumine en 3 años. Ahí, listo. ¿Qué más? Era. Voy a echar otro poquito de máscara de pestaña. Esto igual cuando uno salía a carretear, iba a las discos, a los pubs. Bueno, que en verdad disco no era tanto, era más pub. Más pub, qué rico. Ir a un pub. Voy a hacer yo como que voy a ir a un pub con ustedes. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a colocar un poco de iluminador. Mere. Con este mismo vamos a marcar un poco la nariz para que se vea más linda. Ahí. Pero poquito nomás. Entonces lo hacemos ahí. Ahí. Entonces, con una brochita difuminamos. Este tiene iluminador. Me quiero iluminar. Tiro la nariz. Ahí. Y ahora vamos a echar aquí un poquito. El otro lado. Hay que difuminar bien porque cuando se ve muy marcado, se nota mucho. No me gusta que se note tanto. Y iluminador ahora. Se me rompió el blush. Se me rompió. Tuve que botarlo porque si no
Y voy a dejarla embarrada. Donde lo colocara, dejarla embarrada. Ya, aquí no se nota tanto, pero después con el aro, ¡pum! Se nota. Ya. Y pintalabios, este voy a utilizar. Ahí. Y le coloco un poquito de brillo. Y ahora me voy a hacer así una cosita con la plancha para que vea que hubo producción. Esta cuestión no sale al lote. Ah, ya. Y vamos a echar un poquito de perfume, este de Pamela Díaz, todavía me queda. Para que me sientan ustedes olor rico. olor a carrete. Ya. Voy a ponerme una chaquetita y a ponerme unos rulines. Ya, chanchitas, miren, me hice el picadillo, ahí está mi copetito, chirimoya colada que me quedó de del carrete pasado. Esto aquí es para los niños. Chanchita, el Renato se quedó dormido, pero igual que duerma un ratito no es malo. Que duerma toda la tarde es malo, porque si no, no duerme en la noche. Yo creo que ahí estamos bien con la luz. ¿Vieron? Todas estas cosas hay que estar haciendo. Vamos a prender el computador. Entonces el celo yo lo pongo ahí, me voy a poner una chaqueta, que quiero ponerme una chaquetita ahí más, no sé, como de carrete. Y así que eso, ¿qué hora es? Ah, falta todavía. Entonces voy a dejar que duerma un rato Renato. Y ahí me pongo mi chaquetita y me saco la foto para la portada de El Vivo. Ya, así que eso, pues, ya estoy lista. De ahí les muestro la chaqueta que me voy a poner. Ya, chanchita, miren, me puse esta chaquetita de cuero porque estoy de carrete, estoy de carrete. Miren con la luz. Oh, cómo cambia la luz. Cambia hasta la imagen. Y estoy con el chal. Porque, y con pantufla porque tengo más frío, así que no se me vaya a apagar la estufa nomás, porque después uno le hace ahí a las chácharas y se olvida de todo. Así que así estoy, ya tengo ahí mi picadillo, estoy esperando nomás. El Renato está durmiendo, así que lo vamos a dejar un rato que duerma. Ojalá no despierte con el Chucky, pero bueno, no creo, porque le tengo listo su picadillo también, que él tanto esperaba este momento, ¿no es cierto? Así que duerme un rato y ahí empezamos con El Vivo. O sea, ahora faltan 7 minutos y comenzamos. Ustedes ya lo vieron. ¿Cómo lo pasamos? Cuéntenme. ¿Pasó algo? ¿No? Nada malo. Puras cosas buenas. Ya. Acá. Ya, chanchita. Terminé El Vivo. Yo todas chasconas, que estuvo buena. Estuvo bueno El Vivo. Bueno, me reí mucho. Hablamos harto. Me sacan de mis cosas, de mi día a día, ustedes. Porque siempre como mi rutina, que las cosas que me pasaron, pero me desconectaron así, ¡pah! Me sacaron, se los prometo que me sacaron de la rutina, de las cosas que, de mi tristeza a veces, de hecho de menos a mi chancho y todo eso. Me sacaron, me encantó, de hecho, no, el otro viernes yo quiero más carrete. También me dieron un datito para darle a Renato, así que lo voy a hacer ahora, ¿ya? Lo voy a hacer al tiro, que es leche, ajo, azúcar, así que lo vamos a hacer. Ya, chanchita, aquí está el remedio casero que se lo voy a hacer a Renatito. Esto tenía de azúcar, que esto lo dejó mi papá. Menos mal que tenía un poquito. Y aquí estoy haciendo este remedio. Tengo toda la fe para que Renato duerma bien. Ya. Ya, chanchita, yo muy maquillada, me tengo que sacar el maquillaje. Miren, aquí le hice el remedio a Renato. Vamos a esperar que se enfríe. Para que se lo tome tibiecito. Quedó bastante rico, hay que decirlo. Bien sabroso, rico, muy rico. Voy a dejar hasta acá el video. Voy a ver si puedo editarlo para subirlo mañana. Espero que les haya gustado este video. Yo desconecté total, es que pensando tantas cosas tengo que
El Panchito está comiendo y tengo que sacarlo todavía que haga sus necesidades. Igual no es tan tarde, son como las 8:30. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan, comenten y activen la campanita. Ya, y nos vemos en un próximo video. Adiós, mis güeras.